Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy lo vamos a dedicar a hablar de los tablets y sus usuarios. Para ello, tenemos hoy para entrevistar a un usuario de tablets desde que tenía 2 años de edad. Se trata de mi hija Susana. Hola, Susana. Hola. Vamos a ver, empecemos por el principio. Cuando tenías 2 años, tenía yo un tablet en el año 2004. Tenía yo un tablet que era de HP, el TC1100. Eso tú, no sé. ¿Tú te acuerdas cómo lo llamabas? Pues no, no me acuerdo. El ordenador chiquitito. ¿Te suena eso? Pues lo llamabas el ordenador chiquitito. Vale. ¿Y te acuerdas de cuándo lo usabas? No, no me acuerdo de nada de eso. Ah, sí, me acuerdo de que me dejabas escribir en él. O sea, sí, tenía para escribir, para dibujar, ¿no? Con un stylus, con un boli. Luego utilizó el Fujitsu P1620, pero poco tiempo. Y por último, lo que más tiempo ha utilizado ha sido el iPad. Hasta que el iPad se lo he dejado a mi mujer, o sea, a tu mami, y ella lo usa, y tú también. Y luego te han regalado un tablet. ¿Qué tablet te han regalado? Pues me han regalado un Nexus. Un Nexus 7 de Google, correcto. Vale, entre el Nexus 7 y el iPad, ¿qué es lo que más te gusta del Nexus 7 que no tenías en el iPad? Pues, por ejemplo, en el iPad no, yo no sabía cómo hablar en Google para que es que puedes hablar y te busca la palabra directamente. Ah, genial. La búsqueda de Google por palabras. Y al revés, ¿qué te gusta del iPad que no tienes en el Nexus 7? Pues no sé, el iPad tiene juegos que no hay en el otro. Ajá. Vale, ¿y qué es lo que utilizas ahora en el Nexus 7? ¿Qué programas sueles utilizar? Pues utilizo mucho el Jetpack. Jetpack, se llama Jetpack Joyride, ¿no? El Sí. juego. Sí, está para todos los tablets, para el iPad, para Android y para Surface, también lo tenemos, para Windows RT. ¿Qué más? Pues también utilizo el reader para leer Para, libros. ajá. Y para charlar con los amigos, ¿qué utilizas? Ah, el Skype. El Skype. El Skype mola. Antes lo utilizabas en el ordenador, ¿no? Sí, pero en el iPad no había. Ajá. ¿Pero ahora lo usas más en el tablet o en el ordenador de la En habitación? el tablet. En el tablet, ¿por qué? Pues porque lo tengo más a mano. Ah, genial. ¿Y qué más programas utilizas? ¿Cuál es ese Pues. que estás todo el día alimentando y eso? ¿Cómo es eso? Ah, el Pou. El Pou me encanta. Pou, ¿y eso qué es? Pues es como. Es un extraterrestre que le tienes que cuidar hasta que se haga mayor. Ah. Pues muy bien. ¿Y algún otro programa más? Casi De todo pintar. el de pintar. Sí, pinto mucho. Y el de y entonces el que más se utiliza al final, ¿cuál es? El Skype. No, utilizo muchísimo más el Pou. El Pou. Vale. Una cosa, ¿el tablet lo utilizas para hacer algo, para consultar algo de deberes? Sí, palabras para pasar cosas de inglés a español y de español a inglés. Ah, no. ¿Y consultar el diccionario de la Real Ah, Academia? sí, eso mucho, porque no me apetece coger el libro. Genial. Bueno, pues, pero en definitiva, bueno, te usas, desde que tienes el tablet, ¿usas más o menos el ordenador que tenías, mi Menos, antiguo iMac? ¿Cómo? mucho menos. Ah, bueno, pues eso es una cosa que les pasa a todos. Ahora, Nexus, o sea, Google va a sacar una versión nueva del Nexus. ¿Qué te gustaría que tuviera que no tiene ahora? Pues no sé, más aplicaciones porque, no sé, para poderte bajar la nueva versión de Pou, que hay una nueva. A lo mejor se puede, lo que pasa es que no sabes usar el Google Play. El
el sitio donde se baja. Ya, no ¿Sabes sé. lo que a mí me gustaría que tuviera el Nexus y todos los tablets Android que no tiene? ¿Qué? La posibilidad de ponerle unas horas fijas para que puedas utilizarlo. Igual que te tengo en el ordenador, que te digo que son 3 horas al día, o 2 horas creo que está, y de tal a tal hora, pues poder hacer eso en el tablet. Ya, pues yo le ruego a Nexus que no lo ponga. Ah, ya veo. Bueno, pues en el tablet otro nuevo que tengo, en el de Microsoft, Surface RT con Windows 8, en ese sí se puede hacer. Así que en ese se puede coger, te creo un usuario y te digo de tal a tal hora y puedes entrar en tal y tal programas. Para nada. ¿No te gusta la idea? No. Pues es lo que hay, es lo duro de ser padre. Bueno, pues nada, ¿quieres decir algo más a los papás que estén pensando en comprarle un tablet a sus hijos sobre alguna recomendación? ¿Prefieres que le regalen un iPad? ¿Prefieres que le regalen un tablet con Android, el de Microsoft o cuál? Pues es mejor el Nexus porque es más pequeño y no ocupa tanto que el iPad. Eso es lo que te, eso te gusta, por cierto. Quiero decir, ¿a ti te gusta los tablets más grandes o más pequeños? Más pequeños, porque no sé, es más manejable que uno que sea más grande. Ajá, pues muy bien. Pues nada, hasta aquí las observaciones de nuestra erudita usuaria de tablets, que ya tienes ahora 11 años. Sí. Empezaste a usarlos con 2, con lo cual lo has usado durante 9 años los tablets. Sí. Más que algunos que dicen que inventaron el tablet con el iPad, pues tú lo llevas utilizando más años que eso. Pues nada, lo dicho, este ha sido el programa de hoy. Ah, como siempre, podéis seguirme en Twitter con arroba tejedor1967 o buscar mi blog en Esas Cosas del Mundo, buscando en Google por Esas Cosas del Mundo. Y nada más, ¿te despides tú? Pues sí, venga, adiós. Adiós.